Bienvenuti in Mosaico della Vela Italia. Buon pomeriggio, amici. Buenos días, amigos. Bienvenidos al programa Mosaico de la Bella Italia. Les habla Estela Pasaglia. Y vamos hoy a escuchar el programa 144. Vamos a dar las vías de comunicación y luego agradecer a los que por distintas vías, bien por Facebook o por suscripción de YouTube, escuchan el programa, que la verdad me siento cada vez más mimada y con más ganas de hacerlo, con todo el cariño que me brindan. Nos están escuchando por Radio Rocha 1570 AM, el enlace de internet www.radiorocha1570.tk, teléfono de Radio Rocha 427-3360, el mail elmosaicoitaliano@gmail.com, por Facebook mi programa de Radio Mosaico de la Bella Italia, donde ustedes tienen el placer enorme de escucharlo, porque aquí Nicolás Cavallo, que está frente mío, declarado el mejor operador de la República Argentina en el año 2016, me hace el favor de grabarlo, por eso ustedes pueden escucharlo, Se ganó el premio Reina del Plata y como él no lo va a decir, yo cada tanto lo digo, Si desean dejar un mensaje en el celular 306-9305. Si desean que hablemos sobre algún lugar o tema en particular o bien pedir algún tema musical, nos pueden dejar pedido y algunos de los lunes subsiguientes los vamos a complacer. Les quería decir, ahora vamos a agradecer, y les quería decir que después vamos a hacer un aviso de un evento muy lindo que hay el sábado, A ver si pueden acercarse, si les gusta. Y les iba a decir también que algunas de estas personas que nombro, yo dije Facebook y la suscripción de YouTube, no, algunas de estas personas también escriben por mail. Así que bueno, a todos ellos muchas gracias. Ana Mabel, Carminela, Mari, Carolina, Graciela, Miriam, Claudia, Enrica, Sally, Cristina, Enrica, perdóname si es Enrica, Liliana, Israel, Rosa, Ana María, Cliff, Luz María, María, Susana, Sergio, Ana María M, Susana, Raquel, Rubén, Karina, Estela Maris, otro Rubén, Serafina, Amanda, Mabel, Marcelo, Cristina y Gladys. Bueno, muchas gracias a todos, amigos, muchísimas gracias, por estos mimos que me hacen. Antes de comenzar con el programa y con la música, y hoy traje una música que les va a encantar, van a ver qué linda es, les quería comentar algo del próximo sábado 12. Se va a producir en 1771 en la estación provincial el primer encuentro de acordeonistas del Río de la Plata. A partir de las 16 horas habrá talleres, muestras de acordeones, charlas, rondas musicales y conciertos en vivo. Allí va a tocar, un muchacho que conocí el otro día que toca muy bien el acordeón, Gabriel Melodía. Bueno, y muchos otros también, ¿no? Porque es un encuentro. Así que allí estaré después que salgamos de miscelánea, que salimos a las 4, me voy a ir a escuchar esto porque es muy lindo escuchar el acordeón. Y entiendo, acá Nicolás de eso debe entender más que yo, entiendo que es un instrumento bastante complejo. ¿Es así, Nicolás? Muy difícil. Bueno, entonces es muy bueno entonces escuchar gente que lo hace bien. Pero por supuesto, como tantos instrumentos. Claro. Bueno, amigos, entonces vamos a comenzar ahora sí con el programa, con el meollo de la cuestión, como dicen, y vamos a escuchar a Gino Paoli, la gata, que dicen que esta historia tiene relación con algo que le pasó a él, ¿no? Por eso lo escribió. Y Pigliate la pastilla, de Renato Carosone, que es muy, muy, muy divertida, les va a gustar. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu.
io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Cambiato, non abito più là, ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando, io non tengo mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè. Padre Cocche, sienta a me, Padre Cocche, sienta a me. Una persiana che sbatte, un lampione che luce, e un ubriaco che dice bussando alla porta, ma rapa non c'è. A tre mesi non dormi più, una vocchella vorrei scordare. Gente decida ma come già va. Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me. Poi mi fa dormire, poi mi fa scordare il mio dolce amore. Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me. Poi mi fa sentire come un gran pascià e mi inebria il cuore. Tinte e vetrine tutte farmaciste. La vecchia gammo mi l'ha dato il posto. Alle palline glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003. Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me. Dindo scura una gatta, masticando una sarda. Doce doce mi guarda se struscia mi agola e fa. Sienta a me, vatta cucca. Senta a me vatta cucca. Sono ciucci carretta, caricata d'amore. Casa dire stu cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più, una vocchella vorrei scordare. Gente decida ma come già va. Vetrine tutte farmaciste, la vecchia camomilla ha dato il posto, alle palline glicero, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata, fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me. Bueno, amigos, escuchamos, bueno, muy, muy lindas las dos canciones, ¿eh? La gata, Chino Paoli, Pigliate la pastilla, Renato Carosone, muy, muy divertida, ¿eh? Música muy divertida. Vamos a continuar leyendo Pinocho y les recuerdo que estaba ahí con el hada, que no quería tomar el medicamento, y después cuando llegaban los conejos, que con el ataúd enseguida se tomó el medicamento y se curó. Entonces el hada le preguntó si por favor le podía contar qué había pasado para que él estuviera ahí colgado del árbol. Gli andò che il burattino mangia fuoco, mi dette alcune monete d'oro e mi disse: «To, portale al tuo babbo». E io invece per la strada trovai una volpe e un gatto, due persone molto per bene, che mi dissero: «Vuoi che codeste monete diventino 1.000 e 2.000?»
vieni con noi e ti condurremo al campo dei miracoli. E io dissi, andiamo. E loro dissero, fermiamoci qua all'osteria del Gambero Rosso e dopo la mezzanotte ripartiremo. Ed io, quando mi svegliai, loro non c'erano più perché erano partiti. Allora io cominciai a camminare di notte, che era un buio che pareva impossibile, per cui trovai per la strada due assassini dentro due sacchi da carbone che mi dissero, metti fuori i quattrini. E io disse, non ce l'ho, perché le quattro monete d'oro me lo ero nascoste in bocca. E uno degli assassini si provò a mettermi le mani in bocca. E io con un morso gli staccai la mano e poi la sputai. Ma invece di una mano sputai, era uno zampetto di gatto. E gli assassini a corrermi dietro e io corri che ti corri. Finché mi raggiunsero e mi legarono per il collo a un albero di questo bosco, col dire, domani torneremo qui e allora sarai morto con la bocca aperta e così ti porteremo via le monete d'oro che hai nascoste sotto la lingua. E ora le quattro monete dove le hai messe? Gli domandò la fata. Le ho perdute, rispose Pinocchio. Ma disse una bugia, perché invece le aveva in tasca. Appena detta la bugia, il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito due dita di più. E dove le hai perdute? Nel bosco qui vicino. A questa seconda bugia, il naso seguitò a crescere. Se le hai perdute nel bosco vicino, disse la fata, le cercheremo e le ritroveremo. Perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre. Ah, ora che mi rammento bene, replicò il burattino imbogliandosi, le quattro monete non le ho perdute, ma senza aver de mene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina. A questa terza bugia il naso gli si allungò in un modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte. Se si voltava di qui, batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra. Se si voltava di là, lo batteva nelle pareti o nella porta di camera. Se alzava un po' di più il capo, correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata. E la fata lo guardava e rideva. «Perché ridete?» gli domandò il burattino, tutto confuso, e impensierito di quel suo naso che cresceva occhiate. Rido della bugia che hai detto. Come mai sapete che ho detto una bugia? Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie. Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. La tua, per l'appunto, è di quelle che hanno il naso lungo. Pinocchio, non sapendo più dove nascondersi per la vergogna, si provò a fuggire di camera, ma non gli riuscì. Il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta. Bueno, le cuenta entonces Pinocchio, Tragalumbres me dio cinco monedas de oro y me dijo, llévaselas a tu papá. En el camino encontré una zorra y un gato, dos personas muy buenas que me dijeron, ¿tú quieres que esas monedas se conviertan en 1000 o en 2000? Vente con nosotros y te llevaremos al campo de los milagros. Y yo les dije, vamos. Y ellos dijeron, nos detendremos un rato en la posada del cangrejo rojo y cuando sea medianoche seguiremos nuestro camino. Pero cuando me desperté ya no estaban, se habían marchado. Entonces me marché yo también. Y hacía una noche tan oscura que apenas se podía andar. Y me encontré con dos ladrones escondidos en dos sacos de carbón que me dijeron, danos el dinero. Y yo les dije, yo no tengo dinero, porque me había escondido las monedas de oro en la boca. Y uno de los ladrones quiso meterme la mano en la boca, pero yo se la corté de un mordisco. Pero al escupirla, vi que en vez de una mano era la zarpa de un gato. Y los ladrones se echaron a correr detrás de mí. Y yo, corre que te corre, hasta que me alcanzaron. Y entonces me colgaron por el cuello en un árbol del bosque diciendo, mañana vamos a volver y estarás bien muerto con la boca abierta.
y entonces te vamos a sacar las monedas de oro que has escondido bajo la lengua. ¿Y dónde tienes las 4 monedas de oro?, le pregunta el hada. Las he perdido, respondió Pinocho, pero era mentira, las tenía en el bolsillo. Apenas había dicho esta mentira, la nariz del muñeco, que ya era larga, creció un poco. ¿Dónde las has perdido? En el bosque. A esta segunda mentira le creció todavía más. Si las has perdido en el bosque, dijo el hada, las buscaremos. Y seguro que las vamos a encontrar, porque todo lo que se pierde en este bosque se encuentra siempre. Ah, no, dijo Pinocho, embrollándose cada vez más. No las perdí. Me las he tragado cuando me diste la medicina. A esta tercera mentira se le alargó la nariz de un modo tan extraordinario que el pobre Pinocho no podía volverse en ninguna dirección. Si iba para un lado, tropezaba con la cama o los cristales de la ventana. Si se movía para el otro lado, tropezaba con la pared o con la puerta del cuarto. Y si levantaba la cabeza, corría el riesgo de meter al hada por un ojo la punta de aquella nariz. Y el hada lo miraba y se reía. ¿Por qué te ríes?, preguntó el muñeco. Me río de las mentiras que has dicho. ¿Y cómo sabes que he dicho mentiras? Las mentiras, hijo mío, se conocen enseguida, porque las hay de dos clases: las mentiras que tienen las piernas cortas y las que tienen la nariz larga. Las tuyas, por lo visto, son de las que tienen la nariz larga. Sintió Pinocho tanta vergüenza que, no sabiendo dónde esconderse, trató de salir de la habitación, pero no pudo hacerlo porque le había crecido tanto la nariz que no podía pasar por la puerta. Este Pinocho, ¿eh? ¡Ah, qué terrible que es! Bueno, vamos a escuchar dos bellísimos temas del Trovatore de Verdi, Coro de Gitanos, y de Vincenzo Bellini, Il Pirata, una sinfonía.
Bueno, amigos, gracias a los llamados de Lidia y Giuseppina. En un ratito les vamos a dar una información que nos pedían, acabamos de preguntar. Ya les vamos a contestar cuando tengamos la información. No sé si recuerdan que terminamos con los castillos de Italia la semana pasada y comenzamos a hablar de esos pequeños pueblos que no son a veces tan nombrados, pero que son, la verdad, encantadores y mágicos. Así que hoy vamos a seguir con eso y vamos a hablar en la primera parte, que va a ser ahora, antes de escuchar los temas siguientes, de Pietra Pertosa y de Saluzzo. Pietra Pertosa está en la Basilicata. La Basilicata está arriba de la patita de la bota, es esto amarillo que está aquí, esto es Basilicata. Y después vamos a hablar de la ciudad de Saluzzo, que está arriba, está acá, en Lombardía. Son pequeños poblados de no muchos habitantes, pero realmente mágicos, porque si ustedes ven la foto es una maravilla. Bueno, Pietra Pertosa es un municipio de 1.500 habitantes, fíjense que chiquito, en la provincia de Potenza, Basilicata. El pueblo está enteramente asentado sobre la roca, aprovechando todos los recovecos y formaciones, y está atravesado por una única calle principal que termina a los pies de un antiguo castillo sarraceno de la época romana. Entre los lugares más interesantes de la ciudad hay la iglesia de San Giacomo, el convento de San Francisco, la capilla de la Virgen del Rosario, la capilla de San Roque, la capilla del Purgatorio y la Arabata, el barrio más antiguo de Pietra Pertosa, cuyo nombre remonta a los árabes en el 838. ¿Y por qué este pueblo comenzó a tener cierta notoriedad? Debido a la inauguración en 2007 del Vuelo del Ángel, el Vuelo del Ángelo, una atracción turística muy emocionante que se efectúa suspendidos entre dos pueblos de las Dolomitas, esas maravillosas elevaciones, los dos pueblos, Pietra Pertosa, y el otro pueblo se llama Castelmezano. Se trata de una aventura en contacto con la naturaleza y con un paisaje único para describir el alma del territorio. Atado con seguridad por un arnés y encadenado por un cable de acero, el turista puede probar durante unos minutos la emoción de volar. Es una aventura fantástica, única en Italia y en el mundo por la belleza del paisaje y la altura del sobrevuelo. Llegado a uno de los dos pueblos, el turista puede pasear entre las casas situadas en las rocas. Puede hacer excursiones históricos, naturalistas y también, por supuesto, degustar los productos locales y ver ese maravilloso panorama. El Vuelo del Ángel, bueno, dice que se puede probar por dos líneas diferentes para el que le gusta la adrenalina. Yo creo que yo miraría, no me animaría. Bueno, y la ciudad de Saluzzo está construida sobre una primorosa colina que tiene por vista a un lado una larga planicie hacia el oeste, la hermosa cordillera blanca de los Alpes franceses, y hacia el sur las montañas de la Liguria. El hierro, el plomo, la plata y el cristal figuran entre los minerales que aún se encuentran hoy en las montañas circundantes. Esto en la era carolingia se convirtió en el marquesado de Saluzzo, bueno, unos marqueses, que digamos en la zona era bastante común. El área de Saluzzo ha sido también el escenario del prólogo de los cuentos de George Chaucer en los cuentos de Canterbury. Pero antes de terminar, voy a nombrar algunas personalidades, algunas de las cuales seguramente Nicolás las conoce, yo otras no, algunas sí. Michele Antonio di Saluzzo, Giambattista Bodoni, Silvio Pellico, Pier Paolo Maggiori, Magdo Olivero, y dejé para el final al que seguro que conoce Nicolás, Luciano Nizzola, dirigente futbolístico. ¿Es así? Sí, es muy importante. Hace mucho tiempo ya. Bueno, el caso como Nicolás, además, bueno, dedicarse a su programa de automovilismo, es periodista deportivo, entonces de esto conoce mucho. Bueno, este es una personalidad de esta ciudad que estuvimos leyendo, de Saluzzo. Bueno, vamos a escuchar, van a ver qué precioso que es esto, que es lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar Sueño de amor de Liszt. Liszt no es italiano, pero pasaba gran parte de sus momentos libres en la zona del lago de Como, del cual vamos a leer después, y escuchen esta belleza, El sueño de amor.
Qué maravilla, ¿eh? Escuchar a Liszt. Acá me comentaba Nicolás que me decías que era Nicolás de que una nena bailaba en Luna de Avellaneda. Claro, ¿no? Luna de Avellaneda es el momento cuando el club necesita fondos porque como una situación muy, muy grave del país en aquel momento, un club de barrio donde la intención era construir un casino, tirar todos los 100 años de historia, empezaban a recaudar fondos haciendo kermés y un montón de cosas, y una subhistoria dentro de la gran historia, que es una chica de la zona, ahí de supuestamente era Avellaneda, pero es de otro lugar, muy pobre, pero siendo tan pobre, que no tenía ni para comer, comía en el club, y ese día se sintió una estrella bailando para todos, Sueño de Amor de Liszt. ¡Qué lindo! Eso fue Luna Avellaneda, totalmente recomendable, y yo hace poquito la vi y dije, se la recomiendo a los jóvenes, porque ahí te enseñan muchos valores que tal vez son muy necesarios para esta época. Muy bien. Vamos a ponerme un poquito de música, que tengo un llamadito telefónico y ahora seguimos. Bueno, vamos a hablar de dos pequeños pueblitos, vamos a continuar y después, bueno, ya vamos a ir hablando del último tema. Burano es una isla de la laguna de Venecia, o sea, está muy, muy cerquita y se recorre en vaporeto. Su población actual ronda los 7.000 habitantes. Destaca sus fachadas de colores, así como la única iglesia de la isla dedicada a San Martín, del cual es famoso su campanile. Inclinado desde que los cimientos fundados, como toda Venecia, sobre palafitos, aquellos palos que les ponían, claro, iban cediendo si no estaban bien colocados. La isla es famosa por la producción de encaje de hilo y es la patria del compositor Baldassare Galuppi. Las ciudades, como decíamos, son coloreadas. Su nombre deriva de la Boriana, uno de los barrios de la ciudad, de una ciudad romana llamada Altín. Bueno, y como comentario, está cerca de Murano, de que otro día vamos a hablar de Murano, con la cual se comunica. Bueno, esta zona del barrio está cerquita, la zona de Venecia, en el norte. Y ahora vamos a hablar del lago de Como, está en Lombardía, aquí, que es una belleza. Tuvimos la suerte de ir con mi hermana Gladys, es maravillosa la zona de los lagos. El lago de Como está situado en la región de Lombardía, y es uno de los lagos más profundos de Europa. Justo en un brazo que hay se encuentra una pequeña isla que se llama Isla Comacina. Sus pueblos son famosos. La novela Los novios de Alessandro Manzoni transcurre en un pueblo del lago. También son muy célebres otros personajes, ¿no? Como George Clooney, dueño de maravillosas villas situadas en el pueblo de Laglio. Todo está ahí en el lago, Madonna, Matt Bellamy, vocalista del grupo Muse, Raúl Barceló, y en otras épocas Leonardo da Vinci, Napoleón Bonaparte, Stendhal, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Gioacchino Rossini, Winston Churchill. Posiblemente, además, fuese el paisaje de fondo del cuadro de la Mona Lisa. Impresionante. Además ha sido parte de los lugares de rodaje de películas como El ataque de los clones de 2002, Ocean's 12 de 2004, James Bond en Casino Royale de 2006
y El otro hombre de 2008. Es impresionante. Bueno, los paisajes son paradisíacos. Es hermosísimo este lugar. Bueno, en un ratito ya llegan, gracias a un llamado que hizo Toya recién. Todavía no tengo noticias, Lidia, de lo que me preguntaste, pero bueno, te lo vamos a decir, si no, el sábado en misceláneas te digo lo que te averigüé, porque no me han contestado aún. Caminando senderos, ya llegan un ratito, conducidos por Nora, María Inés y Marta. Y después a las 3, ¿qué viene Nicolás? Polipodio, acá con la conducción de Nicolás, que está acá, firme, con parte del equipo también, que yo no los conozco, pero bueno, ahí está. Bueno, queríamos decirles, ahora le vamos a decir a Nicolás que anuncie con qué nos vamos, los vamos a saludar. Espero que hayan disfrutado de esta música tan linda. Calculo que sí, porque cuando uno elige algo que le gusta a uno, a los demás también les gusta. Bueno, amigos, los vamos a saludar y después, bueno, en realidad podrías ponerme, vamos a dejar pasar un ratito y después me lo bajás y lo saludo, porque que anuncie Nicolás, por favor, lo que vamos a escuchar, y después me lo deja de fondo un cachito para que lo salude. ¿Qué vamos a escuchar entonces? La parte final. Adel Ábaco, concierto para Pide Instrumenti, un ratito nada más. Thank you.
Bueno, amigos, mientras escuchamos esta belleza que les anunció Nicolás, los saludo hasta el próximo lunes. Gracias de haberte escoltado. Ci sentiamo próximo lunes di Aledo Dici. Gracias, amigos, por escucharnos. Hasta el próximo lunes y un abrazo a todos.